Hola amigos, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos por acá, lo que es en mi proyecto ya, dándole sus últimos final a la casa. Entonces, yo me di cuenta que en un comentario anteriormente, cuando se compró la tina, dijeron, nosotros queremos ver cuando ya estén poniendo la tina, cómo se va a ir viendo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a entrar y vamos a ver qué tal, cómo va, ahí está el albañil. Entonces, ahí está todo el grupo. Hola, hola amigos. Buenos días, saludos. Saludos. Tengan un bendecido día y muchas bendiciones. Así es, entonces, vamos a ingresar y vamos a ir a ver un poco el albañil. Ahí lo que él está dándole, lo que es ya en la tina. Ajá, entonces, yo sí no tenía ni idea, ni no tenía idea que era tina, pues en la novela lo había visto nomás, pero Daisy me lo hizo sueño realidad. Sí, porque realmente ya lo he visto en novelas. También va. En novelas. Yo voy a ser novela. Pero, o sea, ya lo miramos más que todo así en vivo. Como lo que es así. Vivo y en directo. Así es, pucha, que yo enfocando así, venir la cabeza de Mateo estaba enfocando. De verdad, es alto. Y yo quisiera ser chaparrito. Ya. Muy bien, entonces pasemos pues chicas, chicos. Pasen, pasen. Entonces, ahí. ¿Ah? Ah, sí, eso es. Eso es. ¿Cómo le llama? Pues no sé, pero entremos allá con el bañil y luego le vamos a preguntar. Zócalo. Zócalo. Ajá, entonces, que la mayoría no tiene, la mayoría. Así es como va aquí. Don José, ¿cómo vamos? Ah, pues aquí. Aquí con la... Ah, ahí va la chulada, ya va. Ahí vamos. Ah, sí, pues. Lo que es. Y se llenó bien por dentro, ¿eh? Ah, sí, se llenó, todo esto está lleno. Ah, sí, pues, porque el detalle es que quede lleno, porque si no, quebra, va. Sí, pues, miren qué, cómo va lo que es la tina que Dyson me brindó y quería ella que hubiera tina aquí, pues ahí está. Yo nomás lo que tenía fue, era un michorrito. Pero ya que ella dijo de que se iba a poner eso, ahí está, miren cómo va. O sea, uy. Que ahí se enciende, Eddie, va. Ahí sí, no, ahí se enciende, va. No, allá, ahí. Ahí va. Es para llenar. Oh. Ahí se llena. Después se llena, se va a uno ahí. Solo presión, ¿verdad? Solo presión, el mismo agua. Solo baja una la llavecita, cae el agua. Solo lo sube, quedó tapado. Y ahí es para destapar y salga el agua. Para que salga el agua afuera. Entonces miren cómo quedó ya. ¿Esto cómo le llaman? Azulejo. Azulejo. Ajá, esto es el azulejo, es rojito. Pues ahí va. Hay que echarle espuma y rosa. O sea que al estilo rojito también vamos a echar, miren. Así que ahí está, miren. Qué ahí. Bonito está quedando, ¿eh? Está quedando bonito, cuidado, ¿va? Cuidado. Aquí donde se sostiene, hay una copa de vino, ¿eh? Como las novelas. Hay quienes que se alistan así para cuando se van de luna de miel, cuando se casan. Va que sí, va, se van en la tina. Relajada. Lujo, va. Muy bien. Entonces, así es como va lo que es la tina. Muy bien, entonces. Ahí va. En eso estaba, va. Sí, pues sacándole la línea ahí. Se repella. Yo pensé que no iba a repellar solo así, lo iba a pegar. Se despega. Ah, ya muy. Sí. Sí, es del chapulín. Hay calor aquí, va. Ah, pero es poco. Es poco. Es poquito. Ah, ya. Con la lámina como está un poco grueso, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, allá cuando estamos nosotros pidiendo, ellos, qué calor tremendo. Mucho, va. Tiene que tener su ventilador uno. Ah, sí.
Ni aún con ventilador, el ventilador caliente tira el mismo aire. Ya, ya, muy bien, entonces así es como le está dándole su toque final a la tina. Ya quedó lleno lo que es los pasillos. Ajá. Ya quedó lleno lo que es las partes de la tina, porque... Ah, sí. Eso así es como que tenía... Así tenía que quedar. Escuchen. No se siente. No se siente nada de... Así como que hueco. Este lado sí va. Ajá. Y... Es donde está el tubo. Ah, ya, ya. Sí, pues entonces así. O sea que esto es como el estilo de del piso. Sí. Del cerámico. Que no tiene que quedar hueco, ¿va? Si no jala aire. Jala aire, pues. Ah, ya. Él se va todo. Muy bien, entonces así es como. Se va finalizando. No, no, cuidado. Cuidado. Yo no sabía si lo que quería poner ese también. Bien, puede. No es albañil, pues. Los albañiles pueden hacer de todo. Lo que es terraza, esto, baño, instalar bombas. Y piso, imagínate hasta poner cerámico. O sea que tú, imagínese cuánto trabajo estaba, muchacho. Y ahí lo está cortando. ¿Sí? Ya. Ahí está, ¿ves? A su medida. Sí. Este corte, ¿cómo se llama eso? Cortadora. Cortadora. Sí. Eso es para azulejo, ¿va? Porque compró el otro para... Es para cerámica. Ajá. Entonces, a la vez sirvió ese también, ¿va? Ah, ese. Sí. Ese tiene su tiempito, ¿va? Ah, ya. Ya es abuelo, ¿eh? Ah. Da nervio, va. Miren cómo va. A lo que es el pegamix no se le echa arena, va, ni nada, va. Ah, no, solo este, nada más. Solo es, como un resistol. Como un resistol, ¿eh? Ya, ya. ¿Están nerviosos? Hay quienes que ya no vuelven a sacar el piso, va, solo con una vez ahí lo dejan, va. Ah, pero a veces que... ¿Se despega? Sí, queda hueco abajo. Ah. Sí. Ahí va quedando excelente. Excelente. Chulo, bonito. Cálida. El azulejo, pues solo ahí nomás. Ya. Ahí es lo normal que llega, va. Ah, sí, porque. De para allá. Ahí bien da la altura, mira donde va a caer la lucha. Ah, sí, pues. Ajá. Entonces ahí va a caer la lucha, entonces si bien da la altura y que uno se vale. Sí, entonces. Sí, así es, entonces. Ahí sí que. Ahí está, mire, ahí. Está quedando bonito, va. Eso es lo que quería usted. Que se mirara bonito. Sí, ese es el cambio. Entonces, ya que ella dijo, yo quiero que Eddie le ponga tina, pues ahí está. Muchas gracias por su donación. Así que ahí está la tinita. Muy bien, entonces, así que ya vieron ustedes, amigos, que ahí está. ¿Y ese? ¿Cuál? ¿Ese hueco que está allá? ¿Cuál? Ese agujero. El albañil. Lo... Esa era mi curiosidad. Arruinó lo que es eso. Ah.
La moldura, o sea que botaron el bloque y media de eso fue un pedazo, así lo dejaron. Como que un tiro tiene, va. Ajá. O sea que a tu casa sí le entran tiros. No le entran tiros, dice. Sí, le entran. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, amigos. Muchas gracias por vernos. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.